La Isla del Diablo. Era una sede más del sistema de prisiones francés, era la cárcel más temida por delincuentes y criminales. La Isla del Diablo era un infierno en la tierra, un infame campo de encarcelamiento, trabajo y muerte. Más que eso, era un país prisión. Por sus celdas pasaron Alfred Dreyfus y Henri Charrier, mejor conocido como Papillon. Dos nombres célebres entre los miles de prisioneros anónimos que sufrieron el castigo de cumplir sus sentencias en la Isla del Diablo. Entre 1852 y 1947, aproximadamente 80.000 fueron trasladados a alguno de sus campos, culpables o inocentes. La Isla del Diablo es parte de un pequeño archipiélago a unos 15 kilómetros de las costas de Guyana Francesa, en Sudamérica. Las tres islas del grupo acogían a internos de distintas clasificaciones. Lo mismo en el resto de la colonia en tierra firme, toda ella era una prisión y toda la colonia era conocida como la Isla del Diablo. La Guyana Francesa es uno de los tres territorios que algún día llevaron el nombre de Guyana, junto con la holandesa, ahora llamada Surinam, y la inglesa. Ocupa una franja costera al norte de Brasil y el este de Venezuela. Al contrario de Surinam y Guyana, ahora estados independientes, la Guyana Francesa es aún una colonia del país europeo. Los franceses establecieron su primera colonia en Guyana a principios del siglo XVI, pero esta pasaría un siglo y medio hasta que con la construcción de Cayenne, su capital, se puede hablar de una población europea estable. En un principio fue utilizada como fuente de esclavos, pero tras la Revolución Francesa y la abolición de la esclavitud, Guyana se convirtió en un departamento francés más. Sin embargo, pocos deseaban vivir en ella. Fue Napoleón quien primero quiso promover la emigración hacia Guyana. Se les ofreció a los voluntarios tierras y una vida en el paraíso. Unos 12.000 franceses aceptaron. Al llegar, se dieron cuenta de que el territorio estaba muy alejado de ser un paraíso. La mayoría de los colonos llevados por Bonaparte murieron debido a las enfermedades tropicales y a los peligros inherentes de una jungla virgen. Los pocos sobrevivientes dejaron a la colonia y se mudaron a una de las islas a las que llamaron Salvación. Al poco tiempo, volvieron a Francia. A principios del siglo XIX, el mismo emperador decidió establecer en Guyana una colonia penal. Originalmente solo transportaban a los prisioneros más peligrosos y los abandonaban a su suerte, pero no se les permitía salir. En 1832, el penal de Guyana quedó establecido oficialmente. Su única misión era alejar a los delincuentes de la sociedad. Ni recuperación, ni reinserción. Se trataba de que vivieran sus días en la peor de las miserias hasta que murieran. A partir de 1840 se construyeron los primeros edificios con celdas, uno en Saint-Pierre y un segundo cercano a Cayenne. Se comenzaron trabajos para limpiar la selva y así tener tierras para el cultivo. Los mismos prisioneros debían producir sus alimentos. Ya podremos imaginar que las condiciones eran peor que deplorables. Aparte de las enfermedades tropicales comunes, malaria, disentería y cólera, los prisioneros sufrían constantes maltratos. La mayoría dormía encadenados a un tubo y muchos pasaban meses y años en confinamiento solitario. Sus únicos visitantes, las ratas. La Isla del Diablo. En las tres islas se construyeron también instalaciones penales. Sin embargo, la más célebre de ellas es la Isla del Diablo. Era tan pequeña que solo se utilizaban para un tipo específico de prisioneros, los políticos. Ahí pasó 4 años de sus exilios el capitán Alfred Dreyfus, acusado de traición. En esa época, él era el único recluso. A pesar de que era prácticamente imposible escapar,
Dreyfus pasó la mayor parte de su encierro en una pequeña celda y con guardias en la puerta. Solo en ocasiones se le permitía salir. Otro de los nombres que hicieron famosa la Isla del Diablo fue René Belvenot, veterano de la Primera Guerra Mundial. Belvenot fue detenido por robar una cartera con 400 francos, una motocicleta y las joyas de su empleadora. Desde 1920 que llegó a la Guyana Francesa y hasta 1935 en que escapó finalmente, Belvenot escribió un diario en el que incluyó múltiples ilustraciones de las férreas condiciones en el penal. Finalmente, en Estados Unidos le ofrecieron publicar sus memorias, La Guillotina Seca, de las que se hizo al menos una película con Humphrey Bogart. Papillon. No obstante, el más famoso de los prisioneros de la Isla del Diablo fue Henry Charrier, alias Papillon. Charrier llegó a Guyana después de haber sido sentenciado por el asesinato de un proxeneta, cargo que siempre negó. Él nunca estuvo en la Isla del Diablo per se, sino en el penal de Tierra Firme, que como digo, también era conocida con el mismo nombre. Ese mismo año intentó y logró su primer escape junto con otros dos prisioneros. Papillon llegó a Colombia donde fue adoptado por una tribu. A los pocos meses pensó que era hora de seguir su camino y se despidió de sus amigos. Sin embargo, fue detenido por las autoridades y devuelto a la prisión. Papillon fue confinado durante 2 años en solitario en una celda de 3x4 metros, en completa oscuridad. Papillon intentó escapar sin éxito media docena de veces. Cada vez su condena fue alargada. Finalmente logró escapar a Venezuela en 1941. El país sudamericano le dio la ciudadanía y mientras escribía sus memorias se casó con una mujer local y abrió un par de restaurantes. Su libro, Papillon, fue publicado en 1968 y se convirtió en un éxito de ventas. Charrier pudo por fin volver a Francia, donde ya era toda una celebridad. En 1973, Steve McQueen y Dustin Hoffman protagonizaron el film que lleva su nombre. Mientras que las memorias de Belvenot se consideraron como un documento histórico, el mismo Charrier indicó que su libro era solo un 75% de verdad. El resto eran anécdotas que le habían ocurrido a otros prisioneros. Además, en el caso de Belvenot, el relato del terrible tratamiento que recibían los prisioneros fue directamente responsable del cierre del penal. La vergüenza para los políticos franceses fue mayor y en 1939 dieron los primeros pasos para clausurar la Isla del Diablo. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial interrumpió el proceso y en 1947 llegó el último prisionero, 6 años después salió el último. A pesar de que sí existió un penal en la Isla del Diablo, en realidad la mayoría de los prisioneros vivían en tierra firme. El título de la isla, no obstante, se extendió fácilmente a toda la colonia. En 1946, la Guyana Francesa se convirtió nuevamente en un departamento francés, esto es, en territorio galo en toda regla. En la actualidad, sus 230.000 habitantes, algunos de ellos herederos de los prisioneros, sobreviven mayoritariamente de los subsidios que llegan desde París. El país que un día fue una prisión, en la actualidad parece más el paraíso tropical soñado y ofrecido por Napoleón. Eso sí, los turistas aún pueden pasearse por los edificios y celdas para recordar a la que durante mucho tiempo fue la peor prisión del mundo, la Isla del Diablo.
Henri Charrière, conocido como Papillon, fue un famoso fugitivo francés que escapó de una de las cárceles más infames de la historia y luego ganó su libertad del gobierno francés, el cual, según él, lo encarceló injustamente. Desde sus días de gánster en París hasta su escape de una de las prisiones más infames de la historia en Guayana Francesa, Henri Charrière vivió una vida de emociones fuertes y peligros que debe ser leída para ser creída. Nacido de padres maestros en el sur de Francia en 1906, Henri Charrière buscó aventuras en sus propios términos desde el principio. Después de un tiempo en la marina después de su escolaridad, Charrière rápidamente se unió al mundo del crimen organizado parisino. Apodado Papillon, debido al tatuaje de una mariposa, Papillon en francés, en su pecho, Charrière comenzó como un gánster de poca monta en la capital francesa. Sus trabajos eran robar y abrir cajas fuertes, dos habilidades que lo pusieron en las buenas gracias de los mafiosos locales. Sin embargo, no fue hasta que mató a alguien que Papillon logró ganarse verdaderamente su reputación. A pesar de toda su actividad ilegal como gánster de París, Henri Charrière no fue arrestado hasta después del asesinato del gánster y proxeneta local, Roland Legrand, en 1931. Charrière afirmó su inocencia en la muerte de Legrand, diciendo que era víctima de informantes deshonestos y un sistema de justicia francés que buscaba una resolución apresurada del caso. ¿Por qué exactamente el Estado identificó a Charrière como su hombre sigue siendo incierto, pero de todas formas recibió una sentencia de por vida en la prisión de Cayena, la infame colonia penal en Guayana Francesa? Pero Henri Charrière no tenía la intención de quedarse confinado, y la secuencia de atrevidas escapadas de prisión que finalmente lo harían famoso estaba a punto de comenzar. Henri Charrière escapó de Cayena por primera vez después de 3 años de cautiverio. Estuvo brevemente en una colonia de leprosos en Colombia, antes de intentar navegar hacia el Golfo de Maracaibo en un barco improvisado. En esta ocasión, Papillon se estrelló en la costa de La Guajira y vivió allí, entre una tribu nativa, en la densa jungla durante varios meses. Cuando Charrière se movió de nuevo, las autoridades francesas finalmente lo atraparon y decidieron no correr riesgos. Esta vez, fue la reclusión solitaria durante 2 años en la infame Isla del Diablo. La Isla del Diablo era tan mala como su nombre. No tenía mucha seguridad, porque no la necesitaba, era una verdadera locura tratar de escapar. Un comandante advirtió sobre los prisioneros que pensaban en escapar: tenemos 2 guardianes, la selva y el mar. Si no te comen los tiburones o las hormigas te devoran los huesos, pronto suplicarás regresar. Entonces serás castigado severamente. Te encerrarán en solitario. El primer intento te dará 2 años. El segundo intento te dará 5. Sin embargo, Charrière, decidido, quería una salida. Ya había sobrevivido viviendo en la selva y pensó que podría hacerlo de nuevo. En total, Henri Charrière intentó escapar 7 veces en 10 años, antes de un exitoso 8º intento. Una vez fuera, navegó por aguas infestadas de tiburones usando una bolsa con cocos como balsa. En 1945, llegó a Venezuela donde se estableció, se casó e incluso obtuvo la ciudadanía venezolana, permitiendo que comenzara el siguiente capítulo de su vida. En Venezuela, Henri Charrière llevó una vida relativamente normal para sus estándares. Trabajó bombeando gas, buscó oro y luego dirigió un club nocturno. A los 62 años, Charrière leyó las hazañas de Albertine Sarrazin, una antigua prostituta francesa cuyo libro más vendido, El Astrágalo, le dio una idea. Charrière comenzó a escribir y escribir y escribir más. Innumerables volúmenes con texto y envió los manuscritos a un editor francés. El libro, Papillon, que Charrière dijo que era 75% verdadero, y el cual las autoridades francesas han cuestionado ciertos elementos de la narrativa de su encarcelamiento y escape, vendió 700.000 copias en las primeras 10 semanas tras su publicación en 1969. El secreto del éxito del libro era simple, según Charrière. Todo lo que necesitas hacer es escribirlo de la forma en que hablarías, dijo. El bestseller luego se convirtió en una película en 1973 protagonizada por Steve McQueen como Charrière y Dustin Hoffman como un compañero de prisión. Ahora famoso, Charrière también fue finalmente libre. Las autoridades francesas lo perdonaron en 1970, permitiéndole vivir en Francia de nuevo después de que expirara el tiempo límite en el que se podía procesar su escape de la cárcel. El sistema de justicia francés, el cual había criticado cuando joven, finalmente le permitió volver a su amado París una vez más. Sin embargo, Henri Charrière no viviría mucho tiempo para disfrutar realmente de su riqueza y libertad. Murió el 29 de julio de 1973 a la edad de 66 años. En el momento de su muerte, Papillon había vendido más de 5 millones de copias en todo el mundo y continúa cautivando a los lectores hasta el día de hoy.